Hola, buenas noches familia, ¿cómo están? Qué lindo otra vez estar juntos, compartir. Claro. Estamos felices de poder estar por este medio, todavía por este medio, ya dentro de poco arrancamos los martes presenciales con todo. Hoy estamos desde esta casa, desde casa. Desde ¿sí? nuestra casa. Desde nuestra casa. Así que, pero bueno, hermoso estar y compartir con ustedes. Los amamos de verdad y para nosotros es un placer poder compartir. Qué bueno que estos espacios, estos ambientes donde podemos compartir lo que el Espíritu Santo está produciendo en cada uno de nosotros. Quiero arrancar de esta manera porque a partir de todo lo que estuvimos pasando a través de la pandemia y aunque todavía sigue, el Espíritu Santo fue tratando paulatinamente, ¿no? En mi interior sentido fuerte como el Espíritu Santo tratando, procesando, creo que a todos por igual, ¿no? Pero particularmente yo creo que no soy la misma persona que antes de la pandemia, creo que no somos. A todos nos pasó que hoy nos sentamos y reflexionamos y nos damos cuenta que no somos los mismos que en el 2019. El Señor trabajó en nosotros y nosotros nos dejamos trabajar con el Señor. Obvio, eso es importante lo que dice Marce. El tema es dejarse trabajar por el Espíritu, es un tiempo único, es un tiempo especial. Por eso entendimos de que trajo una palabra que es un cambio de perspectiva, ¿no? Que sería un poco el tema de lo que vamos a hablar esta noche, un cambio de perspectiva, porque necesitamos ver todas las cosas de acuerdo al propósito eterno de Dios, de acuerdo a la óptica del cielo, a la óptica del reino de Dios. Y saben que la palabra perspectiva, etimológicamente, en el latín, está hablando de ver más allá, de ver lejos. Uh-huh. Ahí tiene un par de connotaciones, pero me gustó esa, precisamente, ¿no? Porque tiene que ver... Ver el panorama, ver todo el panorama. Exacto, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo está produciendo en cada uno de nosotros. Uh-huh. Y es un poco la propuesta de Dios para nosotros en esta temporada que se viene. Empezamos ahora septiembre, pero Él está trabajando en nosotros de una manera especial y muy particular. Como un poco como título de esto que vamos a hablar, el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4, no nos damos por vencido, ¿no? Porque hemos pasado cosas y pasamos, de hecho, todos los días distintas circunstancias, pero el Hijo de Dios no se da por vencido. Así que decirle a que tenés al lado, no te des por vencido. No te des por vencido. Y vamos a comenzar con el primer punto de lo que queremos hablar esta noche. De acuerdo a este cambio de perspectiva que lo va produciendo el Espíritu Santo en nosotros, pero es también a partir de la verdad que yo estoy experimentando, y esa verdad que estoy experimentando tiene nombre, se llama Cristo. Cristo es la verdad que estoy experimentando. Porque oír una verdad no me hace libre, porque hay muchas verdades que puedes oír. No te hace verdadero tampoco. Lo que te hace verdaderamente libre es conocer esa verdad, que es Cristo. Y como en otra prédica que nosotros hablamos, hicimos la diferencia entre oír y escuchar. Oír es cuando yo percibo, ¿se acuerdan que yo les dije que percibo un sonido? Están caen gotitas, percibo la lluvia, percibo el sonido de la lluvia. Es algo pasajero. En cambio, escuchar es cuando yo presto atención. Y ahí va mi voluntad, cuando yo quiero conocer la verdad. Ahí va mi decisión. Tiene mucho que ver con lo que hablaba Maru el domingo, ¿sí? Que decía ser hacedores de la verdad, ¿sí? No solo oidores, sino hacedores. Tiene que ver mi voluntad. Yo quiero ser un hacedor, quiero hacer, quiero ser parte, quiero demostrar, quiero esa verdad ser la mía. Y tiene que ver con esto, de no solo oírlo, sino conocerla, como decía Darío, conocerla. Conocer a Cristo, porque esa verdad, como decía él, esa verdad es Cristo. Hacerlo uno conmigo y ponerlo en práctica,
ponerlo cada paso que doy, demostrar ese Cristo que yo tengo adentro. ¿Quién vive dentro mío? ¿No? La pregunta, ¿no? ¿Quién vive dentro tuyo? ¿Quién vive dentro mío? ¿Qué verdad vive dentro tuyo? También, también. Y sabes una cosa, de que es importante que yo me sumerja en esa verdad, que me sumerja en él, en esta realidad que estamos experimentando, porque no es solamente algo histórico, algo que me dijeron, algo que yo estudié, que leí, sino algo que yo experimento todos los días, día a día, a partir de una relación con él diaria, y poder realmente saber que él está presente en todo lo que yo hago, en lo que digo, en mis pensamientos, emociones, en todo lo que yo digo y hago, él está presente. Incluso en ese trato que hablábamos al principio, él está presente en ese trato, claro, conmigo, en este tiempo de pandemia, ¿no? Uh-huh. De pandemia y todo, ¿no? Pero en ese trato, ¿no? Ese trato con él. Siempre, en todo momento él está presente. Presente. Aunque a veces nosotros pensamos, perdón papá, sí, a veces nosotros decimos, ay, me siento solo, me siento que no lo escucho, no lo encuentro. Sí, él está presente, él está siempre. Es que muchas veces se esconde también, para que nosotros podamos buscarlo, ¿no? Y estar con él y todo el resto. Cristo es la verdad presente, y para eso vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, y lo va a leer Marcia. Buscamos varias versiones porque está interesante. Dice, en la NBI dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzadas en la verdad que ahora tienen. La verdad que ahora tenemos. En otra versión dice, por eso tengo el propósito de insistir siempre en estas cosas, por más que ya las sepáis, os mantengáis firme en la verdad que poseéis. En la versión anterior dice que ahora tienen, en esta, ¿sí? Que poseemos. Y otra versión dice, por eso siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes. Hay una verdad presente que está en nosotros, y el apóstol Pablo dice, yo les voy a seguir diciendo, por más que les vaya recordando y repitiendo, por eso yo siempre recuerdo y le decía a Marce, por eso el apóstol siempre nos repite muchas veces las mismas verdades para que se vayan fijando. El apóstol Pablo decía, yo les voy a seguir diciendo estas verdades para que las tengan presentes. Y esta verdad que tenemos, que es presente y es tan actual y activa en nosotros, que es Cristo, y que está produciendo esos cambios, ¿no? Porque esta perspectiva que estamos hablando, este cambio de perspectiva, tiene que ver con esto, con lo que está produciendo el Espíritu Santo en nosotros, en la medida que nosotros estamos acercándonos continuamente, acercándonos al trono de la gracia, tratar de profundizar, de llenarnos de Él cada día, de entender su propósito en cada área de nuestra vida. Lo que estamos viendo es que Él nos está llamando a cruzar de lo natural a lo sobrenatural, ¿no? De lo natural a lo eterno, de lo pasajero, de lo efímero, a lo sobrenatural de Dios. Y él nos va a llevar generalmente por una experiencia de muerte, para que muramos a nosotros. La otra vez compartía el apóstol José Luis con sus discípulos el tema de este poder del quebrantamiento, cómo uno es quebrantado a partir de las situaciones que nos van pasando, cómo somos procesados, cómo Él permite que nos pasen cosas para que nosotros realmente podamos aprender a depender de Él, aprender de su amor, morir a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a todas esas cosas que están en nosotros, y para que seamos cada día más humildes, sí, porque lo que nos cuesta es ser humildes. Es eso. ¿No? Vos sabés que hoy en la escuela fue un día complicado, comenzamos con toda la presencialidad cuidada, plena, completa, tiene un nombre re largo, y bueno, tenía todos sus condimentos que trae, ¿no? Y había gente que estaba con buena predisposición, gente que no estaba con buena predisposición, y a veces me daban ganas de contestar la vieja Marcela o la carne. Y yo decía, no, señor, yo tengo que morir a mí, cada vez menos yo, para que vos crezcas en mí, para claro, que vos te reflejes en mí. A eso te referías vos. Sí, sí, sí. Eso, morir yo, y decía, yo decía, no, señor, yo no tengo que contestar como
A Marcela le gustaría. Porque... Yo tengo que contestar como a vos. Tengo que contestar de lo que yo tengo adentro, que te tengo a vos, como decíamos al principio. Sí. Entonces, ahí yo decía, Señor, tengo que hacer eso. Y empezó a fluir de ser, como vos decís, humilde, amable. Me pedían un trabajo y yo hacía dos. Claro. Como dice, ¿no? La palabra. Hacía la dos. Milla extra. La milla extra. No, te decía que me pasó lo mismo en el trabajo. En el trabajo también. Uno es procesado, es probado, porque de repente... vos sabés que estás haciendo las cosas bien, pero ves que te están por otro lado diciendo no, está mal eso, está mal, y como que te ahí uno se da cuenta de que tiene que morir todavía ciertas cosas, y eso es a donde el Señor nos está llevando, a morir a nosotros a través del quebrantamiento, para que seamos humildes, para que seamos cada día más parecidos a Él. Esta verdad que estamos conociendo, que es Cristo, nos va a llevar indefectiblemente a ser más humildes, más parecidos a Cristo. Él. Recuerden que Cristo estaba en la cruz y bueno, les decía, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, todo el tiempo Él nos va llevando a eso, ¿no? Uh-huh. A ser cada día más parecidos más a Él. Más parecidos a Él. ¿Sabe una cosa que es un error a veces buscar en el día malo? La salida. Uno a veces cuando está pasando un momento complicado, día malo, quiere buscar la salida, pero es lo peor que te puede pasar. O huir de ese momento, de esa prueba. Y el Señor te dice en esta noche, no huyas de ese lugar. No. Porque es para que vos crezcas, es para que aprendas, es para que dependas exclusivamente de Él, exclusivamente de Cristo, de esta verdad que nosotros tenemos, que portamos. Este cambio de perspectiva tiene que ver a partir de esta verdad que tenemos, que es Cristo. Y Él nos está cambiando totalmente nuestra cabeza, está cambiando nuestra forma de pensar. Lo que pasa es que en este día de la prueba, ¿sí?, va a salir de mí lo que yo comí de Él. Claro. La verdad es que hablábamos, una prédica nuestra también era el alimento. Entonces, lo que yo como de Él, eso va a salir de mí en el día de la prueba. Si me entra la desesperación y quiero buscar la salida por cualquier otro lado y no en Él, quiere decir que no estoy comiendo. Claro, ¿qué estás comiendo, no? Que no estoy comiendo. Entonces, cuando yo estoy bien afianzado, cuando yo comí bien de Él, cuando yo estoy bien llena de Él, cuando viene la prueba, sí, voy a decir, wow, pero sé dónde tengo que ir, sé a quién tengo que acudir, sé qué es lo que tengo que buscar. Claro, por eso buscamos lo de arriba, nos enfocamos en lo eterno, no en lo pasajero. Tal cual. Todas las cosas son efímeras, pero cuando nosotros nos atrevemos a buscar lo eterno, lo que es real para nosotros, ¿no? Por ahí nos pueden decir que estamos locos y todo el resto. Pero es lo que nosotros creemos y lo vivimos y lo experimentamos. Uh-huh. Lo experimentamos. No es algo que alguien nos contó, sino que experimentamos a Cristo día a día. Y sabemos que Él es real y sabemos que Él contesta tu oración, pero muchas veces uno lo tiene que experimentar, lo tiene que vivir. No es algo que va a suceder porque vos lo digas o a veces lo decís, lo declaro y demás, sino porque hayas experimentado a Cristo, hayas experimentado el poder de Dios, el poder salvador, el poder sanador, y a partir de ahí las cosas se van a ir dando. Uh-huh. Así que tenemos que enfocarnos en lo eterno, en el día malo, y no buscar la salida, porque la salida es entender lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa en el día malo es lo que Cristo está produciendo en mí a través del Espíritu Santo. Está trabajando, me está purificando, me está limpiando, me está haciendo más humilde porque soy muy orgulloso, ¿no? Y ahí empieza el trabajo del Espíritu. Es tremendo ese trabajo del Espíritu en cada uno de nosotros. Aprender lo correcto en el día malo, porque tiene una enseñanza para nuestra vida. El día malo tiene una enseñanza. A veces cuando está el día malo, enseguida, ¿qué querés hacer? Despotricás contra todo. Lo que me pasó correr. A mí hoy en la escuela, quería contestar yo. Claro. Pero no, yo tenía que contestar y actuar, que salga Cristo de mí. Claro, que conteste Cristo. Exactamente. Claro. Que no sean mis palabras, sino sea Él. Claro, como claro. Decís vos, con humildad, con sencillez de corazón. Y no, como decíamos, el orgullo y el enojo, la ira, la bronca. Claro, porque salta enseguida, ¿eh? Eso.
por experiencia. Tal cual. Y como el Espíritu Santo nos va procesando y nos va. Por eso, y es ahí donde nos va moldeando el Señor cada vez más en esos tratos, en el día malo. Pero yo tengo que aprender, tengo que tener el dominio propio y decir, no, Señor, no. Me sujeto a vos, estoy acá, no, yo tengo que contestar de lo que tengo. La vieja Marcela tiene que ir muriendo, el viejo Darío tiene que ir muriendo. Obvio, sí, sí. Y sinceramente les digo que lo estoy experimentando. Mm. Es un... Sí, sí. Señor te lleva a ese quebrantamiento para que no quede nada de lo tuyo. Porque no sirve, definitivamente no sirve. A veces contestamos mal porque estamos siendo procesados y todavía Cristo no se está formando en nosotros. Uno puede tener un montón de años, pero como siempre dice José Luis, uno puede estar en la iglesia 30, 40 años y todavía no conoce al Señor, no ha experimentado la verdad presente que es Cristo. Alguien traspasado por la cruz no niega la realidad presente, pero tampoco ignora la realidad eterna. Estamos viviendo una realidad presente. Estamos en pandemia, hay un montón de problemas, enfermedades, hay muertes, hay de todo. Pero en medio de todo eso, nosotros estamos confiados, estamos tranquilos, estamos seguros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9, lo va a leer Marce. Dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Esa es palabra de Dios. Y otra versión dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Me gusta buscar distintas versiones porque es como que sí, te enriquece, exactamente. Y otra versión dice, nos acosan por todas partes, pero no hasta el punto de abatirnos. Estamos en apuros, pero sin llegar a ser presa de la desesperación. Mirá qué linda que está esta. Dice, nos persiguen, pero no nos quedamos abandonados. Nos derriban, pero no nos consiguen rematarnos. Está muy buena. Todo lo que está produciendo el Espíritu Santo en nosotros, a partir de esta nueva naturaleza, a partir de la nueva vida en Cristo, a partir del nuevo hombre, de lo que estamos experimentando, es sorprendente porque uno cada día puede entender el propósito eterno de Dios y nos gozamos en medio de las pruebas, nos gozamos en medio de los problemas que estamos pasando. Porque Él es que nos fortalece, como estábamos leyendo recién. Porque nos dice, estamos en apuros, pero sin llegar a ser presa de desesperación. No te desesperes, no te desesperes. Porque dice, nos persiguen, pero no quedamos abandonados. Él está con nosotros. Nos derriban, pero no consiguen rematarnos. Eso está bueno. Así que yo te animo, te estamos animando para que puedas tener esa perspectiva, ese cambio de perspectiva, ver desde lo eterno, ver desde el propósito de Dios, enfocarnos en lo eterno, no enfocarnos en lo pasajero, ¿no? En lo que está pasando en este momento. Claro, no verlo desde lo almático. Claro. Porque van a entrar en juego todas mis emociones, como decíamos recién, mi enojo, va a entrar mi bronca, va a decir, no, es injusto, van a salir toda esa clase de... Siempre me lo hacen a mí, ¿viste? Que claro. ¿Por qué? Porque yo... Entonces... Te quiero decir que el Señor está tratando con tu vida y está permitiendo que te pase todo eso. Tal cual. A propósito porque... para que crezcamos. El Señor quiere pulirnos, claro. Quiere sacar lo mejor de nosotros, que es Cristo. Exactamente. En nosotros. Que salga Cristo. Tal cual. No ignoramos la vida que portamos, esa vida que portamos nosotros es Cristo viviendo, pero las 24 horas, no es solamente cuando yo vengo acá a la iglesia, es todo el tiempo. Cristo en nosotros es la verdad presente, que nosotros la podemos compartir, la tenemos que compartir todo el tiempo, la compartimos con nuestros vecinos, la compartimos con nuestro compañero de trabajo, la compartimos donde estamos, esa es la verdad que nosotros por eso esta verdad que portamos, como dice Darío, no solo se muestra acá, sino se ve en todo,
en todo nuestro diario vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cuando nos ven caminando en la calle, cuando nos ven en el supermercado, cuando hasta incluso cuando ven nuestros estados, ya sea los de, como se usa ahora, los de WhatsApp, los de Instagram, todo, ahí sale todo lo que hay dentro mío. No te rías. Hablarte de algo importante, porque una vez habían dicho, ¿no? Así como está tu estado, está tu corazón, ¿no? Está interesante. No, pero va a salir de mí. Yo posteo lo que yo quiero que vean de mí. Y yo... va a salir Cristo. Si yo te estoy agradecida. Yo el otro día tengo la fortuna de trabajar en una escuela con mucho verde, mucho campo. Yo tengo todo ventanales en mi oficina y por donde mire tengo verde. Soy agradecida y dele sacar fotos y decía gracias, gracias, sacaba los árboles. El que habrá mirado mi estado habrá de esta tipa está. Claro. Y yo le sacaba fotos a los árboles porque pienso que mucha gente está encerrada entre cuatro paredes o entre bloques así en oficinas chiquitas que no pueden ver la luz durante 8 horas, 10 horas que están trabajando. Y yo soy re afortunada. Sí. Otra gente vos ves que por ahí se enojan por algo que le pasó, no sé, en el subte, en el colectivo, en la casa, en el trabajo, y postean y se enojan. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Lo que a veces, eso es lo que mostramos. Claro. Entonces, si yo tengo Cristo, a pesar de la dificultad, porque no quiere decir que si yo estaba agradecida por lo verde, no quiere decir que no haya tenido problemas, o que no estemos atravesando situaciones o conflictos o estos tratos de Dios. Pero a pesar de todo eso, yo me gozo porque el Señor está conmigo, aunque tenga muchas cosas para decir, pero el Señor está conmigo. Me regala ese verde que lo puedo ver todos los días. Me regala abrir los ojos. Obvio. Entonces, lo que yo es lo que yo hablo, lo que yo ponga en mis estados, lo que yo cuando salga a comprar y la sonrisa que le regalo a la persona que me está cobrando cuando estoy comprando algo, eso es lo que tiene que salir de mí. Cristo. De bordar amor por todos los poros que me salga amor, el amor de Cristo que está en mí. Claro. Dice la palabra también, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Sí, dice, pero este tesoro lo guardamos en vasijas de barro para que conste que su extraordinario valor procede de Dios y no de nosotros. Claro. Otra versión dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, ¿sí? Para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios, perdón, y no de nosotros. Claro, porque uno a veces piensa de que lo que dice, por lo que uno llega a saber y tener conocimiento, de que es por su intelecto y demás, pero te pones a pensar y es por gracia, por misericordia de Dios, que Dios por ahí te puede llegar a usar. ¿Y cuál? Pero el punto es que estaba pensando, ¿no?, de que antes me acuerdo que uno peleaba mucho por los púlpitos, ¿no?, porque quería púlpito, que quería predicar y... por ahí hoy no es tan así como antes, pero yo te puedo asegurar que hay muchos púlpitos afuera. Hay púlpitos en la calle, hay púlpitos en tu trabajo. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a alumbrar y mostrar y evidenciar lo que estamos viviendo las 24 horas, que es Cristo en nosotros, ¿no? Esa verdad presente que está todo el tiempo y lo estamos viviendo y lo estamos experimentando. Y tenemos que expresarlo. Esa es la propuesta de Dios para nosotros en este septiembre 2021. Expresar Cristo desde nuestra vida, desde lo básico nuestro, desde lo que hacemos, todo, como decía Marce, hasta de nuestra sonrisa, todo. Tiene que hablar de Cristo. Hay mucha sed, todos nos están mirando. Obvio. Estamos en un tiempo tan difícil, que todos nos están mirando, y por eso, porque hay mucha hambre, porque hay mucha sed, porque hay mucho dolor, porque hay mucha angustia, hay mucha necesidad, entonces no tenemos que perder más tiempo. Claro. A veces no hace falta ir con grandes sermones, con extender una mano, convidar un chocolate, como decíamos recién, una sonrisa, acercar el amor de Dios. Sí, sí, sí. Escuchar, prestar la oreja, ¿sí? Tal cual. El segundo punto, porque se nos vuela la hora, sí, segundo punto, perdón. Es el momento oportuno es ahora.
El segundo punto, el momento oportuno es ahora. A través de este cambio de perspectiva, a partir de la vida de Cristo en nosotros, de esa verdad presente que es Cristo, Él nos va llevando a que podamos movernos y actuar ahora, en el ahora de Dios. Porque es el momento ahora, es crucial. Uh-huh. Nos gozamos por la gente que, por los jóvenes que están trabajando, que se están esforzando, y vemos que el Espíritu Santo está como que está provocando, ¿no?, ese movimiento. Sí. Y Él lo está haciendo con aquellos que quieren, con aquellos que se animan, con aquellos que se atreven. Él está haciendo ese movimiento. Así que yo te animo a que este septiembre empieces a ver todas las cosas desde la perspectiva de lo eterno, desde el cielo, desde lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. 2 Corintios 6:2. Dice el Señor, ¿no?: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salud. En otra versión dice: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Y en otra versión, perdón que insista leyendo distintas versiones, pero es tan rico. Sí. Yo los invito a que cuando ustedes estén leyendo un versículo, que busquen otras versiones. No saben lo lindo que es experimentar y ver, wow, mirá cómo lo dijo de esta manera. Comparen con otra versión. Tal cual. En otra versión dice, Dios dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Hoy es el día, como decíamos, hay algo que no podemos dejar pasar, y es la oportunidad de expresar. Es la oportunidad de expresar lo que tenemos dentro. Es la oportunidad de dar el amor de Cristo a los que están necesitados. Este es el tiempo, gente del reino de Dios. Uh-huh. Él nos da esta oportunidad de poder expresar y hablar de Cristo, de esta grandeza del Señor. Por eso decíamos con Marce que tenemos esta posibilidad a través de estas redes de poder hablar de Cristo y de poder hablar de este amor que a nosotros nos traspasó, el amor de Cristo. Sí. Que quiere traspasar tu vida, que quiere traspasar tu mente, tu corazón, emociones, sentimientos, tu espíritu. Por esto este es el tiempo donde el Espíritu Santo está levantando a gente que se anima a creerle, a gente atrevida para el reino de Dios. Atrevida en el sentido que me atrevo, no lo sé hacer, pero me atrevo, voy con vos, porque sé que estás conmigo. Y si Él está con vos, lo vas a poder hacer. Así que es importante que hoy yo tengo que tomar una decisión de cruzar. Si cruzo hacia mi reposo o me quedo dando vuelta en el desierto, porque muchas veces nos quedamos dando vuelta en el desierto, damos vuelta y damos vuelta, y el Señor te dice: ya es tiempo, tenés que entrar a tu reposo, tenés que entrar a tu tierra prometida, tenés que entrar a tu conquista, porque ya mucho tiempo hemos estado dando vueltas, y el Espíritu Santo te está diciendo y te está proponiendo: hoy tenés que salir y tenés que entrar en tu reposo y tenés que conquistar lo que yo ya te di que conquistes. Amén. Este es el tiempo, te animo en el nombre del Señor, que veamos nuestra vida desde un cambio de perspectiva, desde la perspectiva de lo eterno, desde esta verdad presente que es Cristo. Y también, como decíamos, este es el momento, ahora, hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que empezar a actuar y hacer lo que no hemos hecho por mucho tiempo. Hoy el Espíritu Santo nos está dando las armas, ya nos dio, para que podamos actuar en su nombre y con las fuerzas de Él. Hoy es el tiempo de actuar. Hoy, por esta, como decíamos, toda esta necesidad que hay, este hambre, esta sed, esta búsqueda que la gente tiene, porque es el día, hoy es el día que tenemos que empezar a hablar de Él, tenemos que empezar a demostrar de Él, tenemos que empezar a dar de Él, de lo que tengo. No me lo tengo que quedar, porque todos sabemos, si yo junto agua en un recipiente y lo dejo por días, se pudre. Es agua, voy a decir, Marce, es agua, lo más sano que hay, pero si lo dejo se pudre. Y no. Si yo como, pero no lo comparto, ¿qué hago con eso que tengo? ¿De qué sirve? Me lleno yo, y hay tanta necesidad en este momento afuera. Hay almas que están necesitadas. Necesitamos esto, llevar, como les decía recién,
un gesto, una sonrisa, una palabra, pero es hoy el momento, es hoy. Claro, y también, como siempre nos dicen los pastores y los maestros, ¿no? Es a partir de mi testimonio como hijo de Dios, porque a veces yo puedo hablar muy lindo, pero si yo no estoy realmente respaldando lo que hablo con mi vida, no me sirve. Claro. Así que vamos a mostrar Cristo a partir porque de lo que yo estoy viviendo y de lo que hago, como decía Marce, de las pequeñas cosas que estoy haciendo, porque ahí se ve Cristo, en las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas, porque la gente te observa. Te está viendo todo el tiempo. Te está viendo todo el tiempo. Sobre todo cuando en tus vecinos, en tu trabajo, en donde vos te muevas, en el ámbito donde vos te muevas, que saben que vos sos cristiano, te están observando a ver qué haces, a ver cómo reaccionás, a ver qué contestás, a ver cómo actuás. Entonces estamos vistos. Obvio. Estamos siendo vistos. Tal cual. Para poder llevar a cabo esto tengo que cambiar mi pensamiento. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Cambiar mi pensamiento. Dice, hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la malicia, sean inocentes como bebés. En su modo de pensar, sean adultos maduros. Dice esta versión. Otra versión dice, hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero maduros en el entendimiento. Maduros. Maduros. Ahora, hijos maduros. Un hijo es maduro cuando está en condiciones de hacerse cargo de otro. Uh-huh. Un hijo es maduro cuando está en condiciones de hacerse cargo de otro. Así que basta de seguir comiendo y comiendo vos. Empezá a dar lo que Dios te dio. Uh-huh. Empezá a ser discípulos. Muchas veces le digo yo a mis discípulos, ustedes ya tienen que tener discípulos. Es el tiempo de empezar a tener nuestros discípulos, empezar a ser padres, empezar a ser padres de gente que necesita que nosotros podamos discipularlos. Acompañarlos en ese proceso que están pasando. Y sabemos que el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a dar la capacidad. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que hacer la primera parte y después el Señor se va a encargar del resto. Así que Él está pidiendo que seamos hijos maduros. Ahora en el ahora de Dios, el Evangelio de Cristo toma relevancia. Él se está formando en cada uno de nosotros. Se está formando en mi vida a partir del quebrantamiento, a partir de las cosas que paso diariamente, que Él permite para que yo crezca, para que madure, para que sea humilde, para que salga todo el Darío viejo de mí y para que lo nuevo a través del Espíritu Santo pueda surgir y pueda contestar Cristo en cada situación de mi vida. Cristo salga a contestar en vez de mi vieja naturaleza, ¿no? Tal cual. Y por otro lado también, el Padre no quiere la mejor versión mía, escuchen esta que está buena. El Padre no quiere mi mejor versión, Él quiere que Cristo se reproduzca en mí, que la vida de Cristo se reproduzca en mí. No mi mejor versión porque no sirve, pero sí la versión de Cristo en mí sirve. Entonces yo necesito que Cristo se forme y que Él en todo momento salga y que conteste en cada situación de mi vida. El ahora de Dios nos viene a sacar de la comodidad. Porque estamos muy cómodos. Uh-huh. Estamos muy cómodos. Podemos estar haciendo cosas para el Señor, sí, ocupados, sí, pero el punto es, lo que estoy haciendo está de acuerdo a la voluntad del Señor, o es lo que yo quiero hacer. Porque me siento cómodo, porque manejo la situación, porque manejo el tema, porque sé. En cambio, cuando realmente hago la voluntad de Dios, me va a sacar de esa zona de confort, que muchas veces lo hablamos. Obvio. Entonces, tengo que salir de esa zona y empezar a buscar y ver y hacer la voluntad de Dios. Tratar de darle al Señor lo que Él quiere recibir, no lo que yo quiero dar, sino lo que Él quiere recibir. Te va a costar todo. Te va a costar, pero yo te invito a que cada mañana digas, Señor, yo quiero hacer hoy tu voluntad. ¿Qué querés vos hoy de mí? ¿Qué querés hoy? Que yo pueda hacer lo que vos querés hoy de mí, no lo que Marcela quiere de mí. Yo quiero hoy, no sé, llegar temprano al trabajo, poder tener en orden tantas carpetas, les voy a decir a las preceptoras que tienen que hacer tal trabajo, los chicos tal cosa. Eso es lo que yo quiero. Señor, ¿qué querés? Y quizás el Señor lo que hoy me pidió era sentarme a escuchar un chico que estaba llorando porque tenía hambre.
porque no había desayunado y había trabajado toda la noche, con 15 años. Entonces, es eso, Señor, decirle todas las mañanas, Señor, ¿qué querés? ¿Qué querés que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para hoy? Y yo me dejo, me sumerjo, como nos dice Adri, me sumerjo en Él y Él me va a guiar. Y no va a ser lo que yo quiera, claro. Lo que yo planeé. Va a ser todo lo contrario. Todo lo que Él quiera. Somos fieles participantes del propósito eterno de Dios. Somos fieles gestionadores, pero estamos gestionando las cosas que hacemos desde el Espíritu. No lo gestionamos desde nuestra naturaleza, no lo gestionamos desde nuestra carne, sino siempre desde el Espíritu. Y eso nos tiene enfocados en Él, nos tiene enfocados en el propósito eterno de Dios, en el ahora de Dios, que Él está haciendo algo en cada uno de nosotros para que reaccionemos. Es como que siento que el Espíritu Santo nos está cacheteando. Y hace poco sentí fuerte en el trabajo, al comienzo del año, como que el Espíritu Santo me dice, ¿qué te pasa? Sentí fuerte, como que me amarré, ¿qué te pasa? Porque mi carne quería contestar ante algo que encima yo tenía razón. ¿Se entiende? ¿Cómo el Espíritu Santo te trata? Es impresionante. Como entonces, verán, estamos siendo tratados. Sí, y entonces sentí fuerte que me amarró el Espíritu de Dios. Entonces, Él nos quiere sacar todo lo nuestro, no quiere que quede nada de nosotros porque nos sirve. Entonces, volvemos. Un cambio de perspectiva. Este cambio de perspectiva es a partir de la verdad presente que estamos conociendo. Esta verdad presente que tenemos nos lleva a la hora de Dios, que es el actuar, el cambiar de lo que veníamos haciendo hasta este momento y hacer la voluntad de Él y hacer lo que el Padre quiere de nosotros. Y eso va a ser a partir de un enfoque eterno. Tercer punto, un enfoque eterno. Un enfoque eterno. Yo me tengo que enfocar solamente en Él. Nada de esta tierra me tiene que desenfocar. Nada. Estamos pasando por un montón de conflictos, sí. Estamos pasando por enfermedades, sí. Tenemos un montón de problemas en el trabajo, sí. Argentina está pasando por una crisis económica, sí. ¿Qué más podemos decir? Un montón de cosas más podemos sumar. Pero nada te tiene que desenfocar. La lista es larga, se vienen las elecciones. Pero el Señor no nos es. Nosotros tenemos que estar enfocados en Él. Él es nuestro presidente. Él es nuestro ministro de Economía. ¿Se entiende? Sí. Él te va a proveer todo lo que necesites, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Sí. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y nos dio importancia y no le dio importancia a la vergüenza, que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Otra versión dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿dónde están puestos nuestros ojos en esta temporada que estamos viviendo? Por eso es que tenemos que estar enfocados en lo eterno. Enfócate en lo eterno. Hay una urgencia de parte del Espíritu de Dios para nosotros, para la Iglesia en Argentina, por las generaciones que vienen, que necesitamos meternos y tratar de comprender lo que ellos están viviendo e improntarlos a partir de la vida que nosotros tenemos, que es Cristo, y tratar de ayudarlos a que ellos también puedan conocer lo que nosotros estamos experimentando y conociendo, que es este amor que sobrepasa todo entendimiento, que es Cristo. Sufriremos consecuencias por vivir en lo pasajero. A veces uno vive en lo pasajero y vas a sufrir consecuencias, aunque a veces no te das cuenta. Por eso que es importante que nosotros que decimos que somos cristianos, enfoquémonos en Él, enfoquémonos en lo eterno. Nuestra alma tiene que estar sujeta al Espíritu. La palabra en nuestro pensamiento tiene que ser lo primero cada mañana. Y lo último al acostarte cada noche. Muchas veces el Espíritu Santo, aún de noche cuando estás durmiendo, te va a traer versículos de su palabra. Te va a traer versículos de su palabra. Cuando estamos con Él, con la palabra, al levantarnos y al acostarnos, no sé si les pasa, pero a veces me despierto y estás o con un versículo y empezás a repetirlo. O te despertás
cantando una canción, te despertás adorando. Pero es muy importante, la palabra tiene que ser constante en nuestra vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, siempre la palabra. De paso, estamos en el mes de la Biblia. Chivo. Sí, lo que decía Marce, porque a veces el Espíritu Santo, aún cuando estás durmiendo, te va a traer, a veces sí. Te trae alguna persona, algún hermano de la iglesia que está necesitado, para que ores por él también. Entonces tenemos sí. Que estar en este tiempo centrado en él, centrado en lo eterno, desde lo eterno, mirar, tener esa mirada desde lo eterno. Uh-huh. Es lo último que hacemos al acostarnos, siempre está la palabra en nosotros. Uh-huh. Porque esa palabra es la que nos anima y nos sostiene. La voz de Dios es suficiente para transitar en la hostilidad. En medio de toda la hostilidad que estamos viviendo, su voz nos ayuda, nos alienta. Podemos ver la vida de Noé. ¿Ustedes recuerdan la historia? Noé, Dios le dijo, hacete un barquito. Un barquito, hacete una casa flotante, pero resulta que era una casa flotante enorme. Y encima no llovía nunca y tenía que hacer algo que nunca, o sea, se había visto, como un barco, ¿no? Y tampoco llovía. Fíjense la fe, ¿no? Sí. Y esa voz de Dios, 120 años él hablando, hasta que se cumplió todo. Se habrán reído de él, este loco. Está. Iba en contra de todo lo que era lo natural. Totalmente, en contra de todo lo natural. Totalmente de lo natural. Y él nos está llevando a eso, a ir en contra de todo esto que es natural y pasajero, para enfocarnos en lo eterno. Ahí, cuando estamos enfocados en lo eterno, vamos a empezar a ver el mover del Espíritu Santo. Un mover extraordinario para este tiempo, ¿eh? Extraordinario, como dice José Luis. Es un momento extraordinario. Sí. Yo te puedo animar para que puedas experimentarlo y vivirlo cada día. Vos puedes decir, pero ¿de qué? No tiene nada extraordinario. Sí, pero sí, en el Espíritu sí, lo podés sí, ver que es extraordinario. Porque Él está trabajando en vos, está trabajando en mi vida. Lo podemos experimentar que Él está trabajando. Uh-huh. Que Él está sacando todo lo humano y todo lo natural nuestro para meternos su vida, la vida de Cristo. Y esa es la que realmente vale, ¿no? La vida de Cristo. Siempre produce fe en mí esa voz de Dios, siempre va a producir fe. Y esa fe también produce advertencia, porque dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11:6 en adelante, 11:7, que el Señor le advirtió de lo que iba a venir. Le advirtió de las cosas que iban a venir. Y el Espíritu Santo nos va a advertir en este tiempo de cosas que van a venir. Por eso, estamos enfocados en lo eterno. No estamos enfocados en lo pasajero. No estamos enfocados en el sistema. Estamos enfocados en lo eterno. Estamos enfocados en el reino de Dios y su justicia. Porque ahí recién todo lo demás va a ser añadido. Aún si te falta... si tenés problemas económicos, Él también te lo va a suplir. Pero primero está el reino y su justicia. Y después lo demás viene por decantación. Viene solo. El resto viene solo. Pasa que nosotros queremos siempre la añadidura, queremos prosperidad y todo el resto. Pero primero te dice, no, primero está el reino. Después viene el resto. Nuestros ojos se abren para verlo a Él. Isaías capítulo 6, versículo 1. Ya estamos terminando. Terminando, sí, sí. Dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y al borde de su manto llenaba el templo. Esa es la NTV. Dice, y en otra versión dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Es tiempo de empezar a verlo, iglesia, empezar a verlo al Señor en cada situación de nuestra vida, por más que sea la más pequeñita, como decía Marce, que ella veía en donde está trabajando, podía sacar una foto a los árboles, pero las cosas más pequeñas. Yo tengo la bendición, a veces me gusta, de hecho en casa tenemos unos pajaritos que le digo que son míos, que vienen, que son colibrí, y le hago la comidita, todos ellos vienen, y yo me siento feliz, pero no sé, como si fueran nuestros hijos. Y son pajaritos que vienen y te alegran por estar ahí, por venir. Jardín. Y ahora también tenemos unos torditos, también vienen, y vienen un montón de pájaros. Unos horneritos. Horneros. Pero son pequeñas cosas que ver nosotros tenemos que ser agradecidos al Señor por esas pequeñas cosas. Y ver al Señor en las pequeñas cosas. En cada cosa. Y ver que el Señor está
En cada detalle. En la semana pasada tuvimos una situación donde nos quedamos con el auto, con mi yerno, en un lugar, en Hurlingham, un lugar... Bien heavy. Y encima, además de ser un lugar bien heavy, a la entrada de la autopista del Buen Aire, se había cortado la luz. Así que estaba todo oscuro, no se veía nada. Y se nos rompió el auto y quedamos ahí con mi yerno y mis nietos. Y cuando yo lo contaba en el trabajo, que tuvo que venir Darío a buscarnos, a socorrernos, hasta que traspasar el auto, y mi yerno se llevó el auto para donde ver podía solucionar, mis compañeros me decían: ¿vos te quedaste ahí, en ese lugar? ¿Te quedaste sola con los nenes? Sí, dije yo. Yo, para mí, nos habíamos quedado al costado de la ruta. Y todos mis compañeros me decían: no, ahí es donde más autos roban, ahí es donde está la villa y vienen y te desvalijan, la posta policial que está enfrente, no había nadie. Me dice: porque se van, porque no quieren quedarse a cierta hora de la noche, y más con ese corte de luz. Yo decía: el Señor nos está guardando. Obvio. Doy gracias a Dios, porque aún en la dificultad, aún en el problema, Dios está guardándote, Dios está en el detalle. Y eso es, poder, como decía Darío, desde ver el gozarme con los pajaritos cuando vienen y vienen buscando la comida, queriendo comer, y no es que se van, se quedan, sí, mientras nosotros estamos ahí, están comiendo delante de nuestras narices. Nos gozamos con eso, y nos gozamos porque sabemos, aunque estamos en dificultad, aunque pasamos ciertas circunstancias, el Señor está ahí guardándonos, como... cuidándonos, protegiéndonos, gozarnos de eso, tal cual, de cada detalle del Señor, desde lo lindo que me goza hasta lo otro, ¿no? Tal cual. Lo que hoy estás viviendo no es tu capítulo final, lo que hoy vivís no es tu capítulo final. Yo quiero animarte, y te digo de parte del Espíritu Santo, a que los mejores días se vienen si vos te animás a meterte con Él. No importa la edad que tengas, ¿eh? No importa. Yo no soy ningún pibe, soy bastante veterano, pero me animo y le creo al Señor. Y sé que lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros es grande, es poderoso. Y yo te animo a que puedas meterte en este tiempo y enfocarte en lo eterno. Porque Él va a hacer cosas tremendas con tu vida. Y Él te va a dar la capacidad, te va a dar la sabiduría para que puedas emprender, para que puedas hacer. Pero con Él, ¿eh? Solamente claro, con Él. Este es el tiempo donde Él nos está marcando. Estar en Él. Ahí, cuando yo estoy en Él, me voy a dar cuenta que este no es mi capítulo final, sino que es un proceso. Estoy... en el medio, sí, claro, estoy en el medio. Pero cuando yo no estoy enfocada en Él, para mí esto es el final. No tiene solución. Esto es, no hay otra salida. Claro. En cambio, cuando yo estoy en Él, me doy cuenta que no, este no es el capítulo final de mi vida. Él está formando a Cristo en tu vida, está formando a Cristo en mí. Estamos siendo transformados a su imagen, dice la palabra. Dios, a través de los procesos y tratos con cada uno, intenta frustrarnos. Escuchá esta, ¿eh? Intenta frustrarnos, pero para vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Él. Nos intenta frustrar para que nosotros no dependamos de nosotros. Nos desanimamos. Claro, entonces uno se pone re mal. Entonces, ahí Él quiere que nos pongamos mal, para que dependamos de Él. Claro. Para que saquemos todo lo natural nuestro, todo lo carnal que somos, para que nos llenemos de Él. Él quiere tomar todas las áreas de nuestra vida. No quiere tomar solamente una parte, Él quiere tomar todas las áreas. Todas las áreas, nosotros le pertenecemos a Él. Hoy debo recapacitar, que es volver al pensamiento original y volver al Padre. Quiero volver al Padre, tengo que volver a los brazos del Padre. Esto es lo que el Señor, es la propuesta del Señor para nosotros. Has estado viviendo mucho tiempo en el desierto, Él te dice: tenés que salir y conquistar. Anda a tu reposo, basta de dar vueltas en el desierto. Es tiempo de tomar la iniciativa. Es tiempo de tomar esa decisión. Dejar el desierto. Claro. Ir hacia donde el Señor está. Ir hacia mi reposo. Ir hacia mi descanso. Hacia el propósito eterno de Dios. Amén. Así que Amén. Hay un cambio de perspectiva. Este cambio de perspectiva es a partir de Cristo. Esta verdad presente que tengo, que la vivo diariamente. Esta verdad presente que es Cristo me va llevando a actuar en el ahora de Dios. Pero siempre enfocado en lo eterno. Siempre enfocado en lo eterno. Porque las cosas que se ven son temporales. Y las que no se ven
son pasajeras. Volvamos a la casa del Padre como el hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo volvió en sí, estaba comiendo ahí con los cerdos, y él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia? Él te está invitando en esta hora a que vuelvas a sus brazos, a los brazos del Padre. Quiero que cierres tus ojos en este momento, y todo lo que el Espíritu Santo nos ha hablado es para que podamos reflexionar, para que recapacitemos, para que volvamos en sí y para que nos atrevamos a creerle a Dios y a movernos en el Espíritu, a movernos y enfocarnos en lo eterno a partir de esta naturaleza nueva que es Cristo viviendo en nosotros. Perdón, papi, cuando decíamos que todo, el Señor quiere tener el control de todas las áreas de tu vida. Él quiere decirte: confía en mí, descansa en mí, dame todo. Y a veces nosotros, por creer que tenemos nosotros el control, estamos más seguros, estamos equivocados. Es tiempo, como decía Darío, de que el Señor quiere tomar todo el control de tu vida. Dale todas las... No tengas miedo, sumergite en Él. Sumergite en Él, dale todas las áreas de tu vida. No creas que vos, teniendo el control de una, vas a estar más seguro. Vas a estar más seguro si estás, Él tiene todo el control. ¿Sí? Oramos. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Sí, Señor. Por este ambiente tan gracias, lindo. Papi. Ambiente de tu presencia. Gracias, Señor. Donde vos, Señor, estás gracias. Tratando con tus hijos. Sí, Señor. Llevándonos, Señora, a esta nueva etapa de crecimiento y de maduración. Gracias. Para que podamos expresarte en cada área de nuestra vida. Gracias. A que podamos darte lo mejor de nosotros. Sí, para que podamos darte lo que vos querés recibir. Sí, no lo que yo te quiera dar, sino lo que vos querés recibir. Sí, danos esa sabiduría para verte a vos. Gracias. Para verte, hay un cambio de perspectiva. Ya no voy a ver desde lo natural, sino voy a ver desde lo eterno. Amén. Porque hay una urgencia en el ahora tuyo. Señor. Hay una urgencia, pero tengo que enfocarme en lo eterno. Gracias. Gracias, sí, Señor, sí. Por las pequeñas cosas. Gracias, gracias. Por los problemas que vienen. Por el día malo, Señor. Porque gracias. Ese día malo me hace estar más confiado en vos. Sí, estar esperando en tu voluntad. Sí, estar descansando en tu voluntad. En el nombre de Jesús te amamos, Señor. Gracias. Amén. Amén. Los amamos, gracias. Los amamos, gracias. Gracias a los chicos de gracias, Multimedia. Gracias, Jera, que chicos. Nos acompañaron. Y un besito para todos. Los amamos, Iglesia.